Hola, buenas tardes. Un miércoles más con todos ustedes en el programa de Medicina y Verdad. Doctor Corso, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estamos? tardes, don José, a usted y a todos los espectadores. Bien, estoy Bien. bien. He hecho un bebé. Sí, ¿no? Ya me cambian de pañales, me lavan, me dan Eso potitos. es, los bebés le hacen eso ¿Qué? a los Claro. bebés. Y a los viejos. Nosotros nacemos andando a cuatro patas y terminamos a tres con el bastón. Y vamos camino de bebé, dependiendo de la edad. Pues sí, Claro. una edad que. Pero lo importante es llegar, ¿no? Por supuesto que sí, llegar en buenas condiciones, en malas condiciones que nos Ya. recoja Dios. Y si no, que Ya. esté la eutanasia, porque yo se lo pido a Dios. Si a mí me da un Alzheimer, ¿para qué puñetas quiero estar en el mundo dando por saco? O sea, es que no tiene sentido. No conozco ni a mi familia, no sé quién soy. ¿Qué objeto tiene mantenerme vivo? Sí, pero ese es un tema socialmente complicado, Es difícil. complicado, pero es que es una enfermedad social, implica a toda la familia. No solo eso, sino que imagínate que con el Alzheimer, pues que abre el butano y cuando llega tu mujer a la noche a hacerte la cena, le da al interruptor y vuela la casa Todo, y todos los que y estén todos los al que están lado. la. La verdad es que Eso, sí. o que te tiras de pronto porque te creas una paloma por el balcón y te caes en lo alto un pobre hombre que esté pasando y lo mata, o O un sea dumbo. que hay una enfermedad colateral, ¿no? O sea Claro, que afecta no es solo social. ya al propio paciente, sino Sino es también a la social. familia e inclusive A los a los que estén vecinos, cerquita del claro, tema también. Oh, es claro, complejo, es muy muy complejo, complejo. O aunque salgas vestido, otros salen desnudos, pero imagínate que coges puertas y te tiras para, yo qué sé, para ahí para el cerro, y todo el mundo buscándote y no sabes ni dónde estás, ni sabes si estás perdido, es que no sabes quién eres. La verdad que es Es complicado. complicadísimo. Y claro, esta enfermedad, el Alzheimer, viene dado No tiene a las cura. personas de más edad, ¿no? O Sí, sea, es generalmente una sí. enfermedad, hablando De popularmente, de viejo. viejo, ¿no? Sí, pero claro, pero el envejecimiento es para todo. Claro. Claro, es que antes Tú decía yo vamos. lo importante es llegar, pero claro, llegar ¿En bien. qué condiciones? Llegar Porque bien. si tienes la cabeza perdida, dime tú para qué quieres llegar. Pues sí. No te enteras que vives para Nada, empezar. nada. Bueno, pero no obstante, hay dos. Hay países que consideran la eutanasia en estos casos. Pero Claro. claro, la eutanasia, aplicarla a un mujer o un hombre que tenga el Alzheimer, a lo mejor físicamente está extraordinario. Sí, pero Físicamente, se puede mover, tal y sí, cual. pero la cabeza no le rige, ¿para qué quiere estar en este mundo? Por Todavía eso. peor. Contra más en forma esté, más posibilidades de escaparse, más. O sea, O sea, hay países que sí, aplican la eutanasia, sí. ¿no? Siempre que Previo quiera la familia, la como es familia y natural. el reconocimiento Bien, médico, ¿eh? ya. Reconocimiento médico de por parte de Un comité. Un No, no, comité ni de siquiera es médicos. comité, es el médico forense, de medicina legal y forense, el que autoriza la eutanasia. Que digamos Lo da. solicita la familia, Y el expone visto el bueno lo caso. da el Exacto. forense. Sin forense yo no permitiría la eutanasia, pero con forense sí. Claro, porque puede haber también. Sí, Es bueno, que ya te pones a pensar abre, mal, ¿no? abre, sí, abre vía, pero vamos. Exactamente, se abren otras vías, Es unas vías que no son las que no adecuadas. son, digamos, por Pero tema de eso, Alzheimer, sino por la otra. gente en coma, vale, pero las que estén en coma y con electroencefalograma plano, no se espera nada de ellas. Y si acaso salieran por puñetera casualidad, saldrían tetrapléjicos, ya me contarás. Qué difícil que salga, ¿no? Una persona de. Paralítico de ombligo para abajo, cuéntame de qué hablamos. Bueno, no obstante. Bueno, hay posibilidades. No, tenemos en nuestro país a dos profesionales, dos médicos, Sí. traumatólogos y un investigador, Pedro Guillén y Juan Carlos Ispizua. Con Ispizua, él ¿no? estuve yo el mes pasado a finales, 24, 25 y Bueno, 26, pues estuve con Ispizua. estos dos profesionales de la Con Juan Carlos. medicina han trabajado en un tema muy Sí. interesante sobre Es el que Pedro anti. Guillén tiene fama como traumatólogo, la Clínica Centro de Madrid, y él es el director y el traumatólogo jefe. Pero Pedro Guillén además es catedrático de embriología.
No es que claro, solo sepa de huesos y de meniscos, cuidado. Eso te iba a decir, eso. Traumatólogos... Bueno, No. Cuidado, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Pero no investigan, no tienen... Exacto. Entonces, sin embargo, este Pedro Guillén... Es catedrático de embriología. Muy bien. La embriología es el principio de la vida, el embrión, puñeta. Muy bien. Catedrático de embriología, algo sabrá. Y han trabajado los dos sobre los dos conjuntos, ¿no? Sí. Y han publicado en Nature Communication. Eso es una revista. Una revista científica médica de gran prestigio mundial. Sí. Entonces han comunicado la existencia de una serie de proteínas que evitan el envejecimiento. Y la han ensayado pero, en ratas. Pero, vamos a explicarle a la audiencia qué función tiene esta proteína, cómo se llama, qué nombre tiene, etcétera. Porque, bueno, sí. Pero digo que en principio son tres. Han investigado tres. Y la más potente como antienvejecimiento es una que se llama la DGCR8. Pero claro, esto a la gente pues le suena chino. ¿Pero esta proteína se adquiere a través de alimentos y tal? ¿O déjame un momento. Sí. Con esa proteína nacemos. Ah, o sea que es propia, es nuestra. Sí. Ah, bien. Entonces, con el paso de los años, va disminuyendo su cantidad y empieza el envejecimiento. De ahí viene el envejecimiento, ¿no? El envejecimiento está en la proteína, en esta proteína, en los telómeros, el acortamiento telomérico crea apoptosis, crea muerte celular, y en el ADN. Entonces, por eso hay gente que el acúmulo en el gen 24, que se llama el acúmulo de la longevidad, esos que tienen ese acúmulo, lo que tienen es larga durabilidad de la DGCR8. Y por eso duran tanto tiempo. Amigo. Pero esta proteína, cuando va decreciendo... Vamos envejeciendo. ¿Se puede, digamos, recuperar? ¿Se puede no. decir, tendríamos que ejemplo, inyectarla? Del 10 al 0, ¿no? Va bajando y está en el 5. ¿Se puede a través de la ciencia...? Hasta ahora no, pero a partir de ahora sí. Por eso, a través de la ciencia. Claro que sí. Que si está en el 5, volverla a meter en el 8, 9. En el 8, en el 9. Eso puede ser, doctor. Sí. Esta actúa principalmente sobre las células madres mesoteliales. Sí. Lo que pasa es que los médicos, como son tan cabritos, pues ponen CMM. Y ni ¿usted Dios también es cabrito? Pues usted es médico. Sí, ¿no? Pero son muy cabritos en la terminología. Claro, porque tú dices. Esto actúa contra mejorando la CMM. ¿Y qué coño está diciendo este tío la CMM y qué son? Ya, por eso... Bueno, células madres mesoteliales. Por eso yo soy muy preguntón, pero no es porque propiamente dicho sí. soy yo. Es que quiero que a la gente le llegue de una manera sencilla los temas que llevamos. Sencilla es que... Que lo lleguen a entender. Exacto, por eso yo me explico en castellano castizo y no en técnico. Y si quieren preguntar, pues estamos a tiempo. Gracias a las técnicas y a través de Facebook, pues pueden preguntar, ¿no? A través de M95 Televisión. Bueno, pues seguimos con la historia esta, doctor. Bueno, pues Pizua, que pertenece al Instituto Salk de California, que es uno de los mayores institutos de investigación médica, pues, y Pedro Guillén han dado con esta proteína. Esta proteína lo que hace es que nacemos con una carga, como una cuenta corriente. Tú naces con una cuenta corriente. Sí. Entonces, si te cuidas y tal, la cuenta corriente es más o menos que se despilfarra, por supuesto. Y si no, entra en rojo, claro. Exacto. Entonces va entrando lentamente en rojo, porque no tiene más ingresos, claro. Sino que conforme vaya gastando va, y entonces va desapareciendo. Cuando eso desaparece o baja, empieza el envejecimiento. Y hablo de esta proteína y digo células madre mesenquimales porque nosotros estamos compuestos por tres hojas blastodérmicas. Bueno, nosotros somos el conjunto de ectodermo, mesodermo y endodermo. Bien. Esas son las tres hojas blastodérmicas. El ectodermo forma la piel y los nervios, la columna vertebral, bueno, la médula espinal.
El mesodermo crea todo, huesos, articulaciones, músculos, y el endodermo, el tubo digestivo, el hígado, el páncreas, el bazo, la parte de dentro. O sea, estos tres complementos forman el organismo. El organismo completo. Claro, un catedrático de embriología sabe de esto un taco. Claro, pues llega a, yo no voy a decir a la gente, a mí, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero esta investigación que se ha puesto de manifiesto porque hay una... la hemocromatina es la que mejora todo esto. Cuando desaparece la hemocromatina, se altera el ADN, por un lado, y aparece envejecimiento. El ADN influye porque, como de tanto replicarse, va produciendo errores. Ya. Y al final esos errores también acaban en envejecimiento. Pero, doctor, tanto el señor Guillén como el sí. señor Ispizua, ¿no? Ispizua. El vasco, ¿no? Ispizua. ¿Son los que han descubierto sí. que hay esta proteína? Esta y dos más. Ah. Y dos más, que luchan contra el envejecimiento. Ah, muy bien. Hay un gran descubrimiento. Claro, y esto entonces, aprovechando los conocimientos de Pedro Guillén, pues han desarticulado en ratones los meniscos, los ligamentos cruzados, le han jodido las articulaciones, y luego le han inyectado esta proteína para ver si servía. Y realmente sirve. Si esto, los mierdas del gobierno, y digo mierda en el amplio sentido porque sí, son sí. todos, no ayudan. Esta es una proteína que puede en dos años estar en el mercado. Se ha hecho además con un método español, el CRISPR, la replicación, claro, y la modificación. Y se inyecta con unos virus, adenovirus en concreto, sí. por si alguien quiere saberlo, los adenovirus modificados para que lleguen a la articulación y suelten allí la proteína. Lo mismo que hay virus oncolíticos, que tú le pones sustancias anticancerosas y los mandas al tumor, llegan al tumor y entonces allí abren su... estallan o sueltan lo que llevan en el nanotubo y destruyen el tumor. Que son como bombas de racimo lanzadas. Pues, ¿Estamos hablando de medicina presente o futuro? No, auténtica de ahora. Auténtica, ¿no? Entonces, si se propulsara la investigación económicamente, era un paso grandísimo. Y además, y digo estos desgraciados porque es que Margarita Salas, la que ha muerto, sí. Esa, por ejemplo, pues dejó 6 millones de euros, dos para el Estado, dos para... que lo ganó el Estado con la patente que ella había hecho. A esas personas sí, no, en definitiva no hay el reconocimiento que se... tampoco ellos quieren reconocer. No, son modestos y tal. Sí. Pero que Leñé, ayúdalo, y si el Estado español hace una patente a través de ellos, con su consentimiento, de este factor, de esta proteína anti-envejecimiento, que cura las artrosis, que mejora los huesos, la musculatura, etcétera. Joder, gana ya, un pastón. Yo ahora voy a pensar mal. La clase política toda, ¿no? Yo no voy... Sí, tú tampoco no. voy a decir que lo que digo que es cierto, pero lo que comentaba al principio, pensar mal. A la clase política se preocuparía bastante de pasar de 7 millones de jubilados, pasar con esta operación a 9 o 10, porque si está aguantando la vida, porque es aguantar la vida, ¿no? Sí, sí, claro. La vida de las personas. Y el que no estén incapacitados. Exacto, que no está mal. Claro. Eso es una patente que daría miles de millones. Claro. ¿Por qué no invierten en eso? No hay mejor dinero que invertir aquí. El de sanidad, claro que sí. Claro que sí. Por eso las multinacionales se matan una a otra, porque son dinerales. Me han dicho, no, he leído en prensa, ¿no? Prensa seria, ¿no? De que uno de los países que más invierte en este tema es Israel. Pues claro. Y que por eso cuando dice
el premio Nobel a tal, que si no de Israel, judío. Sí, o sea, y si no está en Norteamérica, pero judío. Que es otro país que no, y no judío. No, ya, y no judío. Lo que pasa es que Norteamérica aprovecha, porque por lo menos sus dirigentes no son tan tontos como Trump hasta ahora. Claro, y claro, ten en cuenta, por ejemplo, Von Braun. Von Braun era el que hizo las V2 para tirarlas contra Londres, o sea que era un enemigo de guerra. Sí, sí, sí. ¿Y sin qué? Embargo, cuando lo trincaron, se lo llevaron a Estados Unidos. Y para llegan a Luna, a la Luna gracias a Von Braun. Y es verdad, y esa es la historia, ¿no? Severo Ochoa, ¿por qué fue premio Nobel? Porque allí había dinero americano pagando y él en Norteamérica. O sea, si se queda en Asturias o en Madrid. No hubiera sido nada. No llega a donde. ¡Qué digo. Puñeta! ¡Qué pena! Y eso, pero si yo lo tengo en mi sobrina, yo tengo una sobrina que es investigadora, premio de Andalucía a la investigadora más joven, premio de Castilla León a la investigadora más joven, y ahora trabaja en Granada, en un centro de investigación estatal, y tiene que ir los sábados y los domingos a limpiar los ratones y a echarles de comer. En Estados Unidos, esta chica, ¿dónde la pondrían? Pues en un sitio elevado. Si yo tengo otro sobrino, un sobrino mío, Angelito, que ahora vive aquí, hijo de mi hermano Eduardo, un tío fuera de serie, el número uno de extranjeros en Estados Unidos. Y él puso en sus preferencias que quería ser de la NASA. Dos días después de sacar el número uno, ya tenía a dos tíos con un abogado para firmar un contrato para 10 años en la NASA, con el sueldo incluido. Y que no podía irse de la NASA, tenía que cumplir el contrato durante 10 años. Dijeron, este es un coco, por él vamos. Yo tengo un amigo de aquí de Marbella, que estudiaba ingeniero naval, el máximo, ¿no? Y está en Estados Unidos. Pues claro. Porque su currículum lo ven esta gente, dice... Mira y dice, este es bueno, por él. Este vamos a rescatarlo, si esto, porque es una pero maravilla. Pero si no lo hacen los de fútbol, no se pelean por Ronaldo, verdad. Por Messi o por el claro. otro. ¿Por qué coño no lo hacen por los cerebros de verdad? Pues sí. Porque ¿qué aporta Ronaldo y Messi? Chorrada. Estos aportan a la humanidad. Pues sí. Los otros lo más que pueden aportar es diversión y goles. No, y, y mucho dinero que se mueve alrededor. Bueno, pero... Por desgracia o por suerte. Pero lo no que te lo quiero sé. Decir, Pepe... ¿Qué le da ese tío a la humanidad? Cero. Cero, cero. Le da el divertimiento. Bueno, y esto, pero para eso te vas al Circo del Sol. Ya, ya. O sea, y estos que sí pueden aportar. Y es verdad. Tenía que estar investigaciones científicas diciéndole, venga usted para acá, señor Guillén y señor Espicio. Ninguno de los dos necesita dinero, esto para empezar. Pero sí, vamos a ayudar. En el fondo y arriba son gente sencilla, gente claro, que no son peseteros, vamos. No, qué va, Juan Carlos Ispizua fue presidente de la Internacional de Implantología Dental, que para ser presidente de la Internacional, siendo español y hablando de implantes dentales, es difícil, para eso tienes que ser un figura. Y ese fue el primero que empezó con los factores de crecimiento plaquetario dentro de las encías. Ah. Porque claro, cuando a una vieja... La vieja, y digo vieja, no viejo, pero lo digo con su sentido, porque médicamente las mujeres padecen osteoporosis. Sí. Después de la menopausia deja de producirse una hormona que es la tirocalcitonina, el calcio no se pega al hueso, como necesitamos para orinar calcio, el organismo lo tira al sitio más fácil, de los huesos. De los huesos. Bien, en las mujeres donde primero aparece la osteoporosis senil postmenopáusica es en las mandíbulas. En el maxilar inferior. Bueno, pues, claro, cuando tú le sacabas un diente porque se le movía, le metías otro y lo atornillaba, era como si atornillara en yeso muerto. Cuando tenía que masticar, se saltaba todo, como si tú cuelgas un espiche en yeso muerto, cuando cuelgas el cuadro, se cae el cuadro y el espiche. Ojo. Entonces, a través de investigadores, se dieron cuenta que lo mejor que eran los factores de crecimiento. Entonces, te sacaban las encías, raspaban un poco y metían factores de crecimiento coagulados con hidroxiapatita cálcica, que es un calcio, que es la sustancia fundamental del hueso. Y al mes o a los 45 días tenía una quijada que, vamos, podías matar, vamos, como la del borrico que mató a la quijada de Caín. De Caín. Claro.
como se ponía duro y fuerte el hueso, pues entonces podía atornillar con garantía. Es que antes no. Y este fue presidente de la Internacional de Implantología Dental, no de cualquier cosa. Eso es un adelanto extraordinario. Bueno, pues este tío, que sabe una harta, yo estuve, ya te digo, el 24, 25 y 26 en Vitoria, aunque aterrizamos en Bilbao, porque en Vitoria tiene aeropuerto, pero nada más que es de carga, pues estuvimos en Vitoria en el instituto que él tiene, que tiene además odontología y todo, pero que se estaba están investigando sobre los factores de crecimiento, el uso de factores de crecimiento en moderna cirugía de columna vertebral. Bueno, pues este tío, conjunto con Pedro Guillén, han visto estas proteínas. Tienen tres, pero de las tres la mejor es la 8. Y entonces dice, bueno, nosotros creamos una falsa artrosis en ratones porque se reproducen rápido y envejecen rápido. Y vemos a ver si le podemos quitar la viejera inyectándole la proteína. Y ven que inyectándole la proteína a través de un virus modificado, se la meten dentro de la articulación, los ratones mejoran. ¿Y cómo crean? Y el cartílago se crea. ¿Cómo crean en laboratorio esa proteína para aplicarla? ¿Cómo se crea? Eso ya no lo sé yo, ya me preguntas demasiado. No, yo qué sé. Yo no, porque, vamos a ver, la proteína existe, luego tú puedes crearla. Exacto, esa es donde voy yo. O sea, la proteína existe de forma natural. Porque además, tú comentas, dices que esa proteína la tenemos en el organismo. Claro, cuando somos jóvenes tenemos una cantidad aceptable y no envejecemos. Cuando va bajando el nivel de proteína, entonces es cuando empiezan a aparecer alteraciones de envejecimiento. Claro, y contra más baje el nivel, más viejos estamos. Claro, por esa razón, doctor. Por ejemplo, por eso te he dicho el que corría los 100 metros, el de Hawái, no, de... El que fuera, sí, o de Haití. Bueno... Yo creo que era haitiano. Sí, sí, era del Caribe, ¿no? Sí, Caribe. Pues resulta que consigue el récord del mundo, pero ya llega un momento que ya no lo puede conseguir, y es porque... Por envejecimiento se va gastando el cartílago, se va perdiendo. O el propio futbolista que con 40 años tiene que decir hasta luego, Lucas, no puedo. Pues esto pasa igual. Entonces, esto lo que hacen es eso justamente. Es inyectar la proteína, fabricarla, inyectarla a través de un virus modificado y aparece rejuvenecimiento, puesto que mejora a las células madres mesoteliales. Y ya hemos dicho que la capa mesotelial del embrión es hueso, articulaciones, músculos, la piel es el ectodermo, que es distinto, piel y sistema nervioso, y el endodermo, tripa y órganos adyacentes a las tripas. Además, esto es un tema del antienvejecimiento que está muy en boga, porque sí, está muy en boga. Cuando está en boga es porque hay interés mundial. Hay interés, no solo el interés, sino que va a dar resultados. Sí, interés económico, interés mundial, porque la gente no quiere hacerse vieja. Pues sí. Claro, y eso, natural. Y esto, doctor, en cuanto a las enfermedades, ¿evitaría enfermedades o pues está claro, expuesto también? Todas las artrosis, todas esas chuminas, la pérdida de fuerza, de masa muscular. Muy bien. Todo eso lo evitaría. Muy bien, pues. Chapó por tanto por Pedro Guillén como Juan Carlos Ispizua. Ispizua. Lo he dicho bien. Muy bien. Ya ves tú, hay 242 millones de viejos en todo el mundo y 7 millones en España. 7 millones, exactamente. Pues imagínate pastillas o inyecciones para 250 millones. ¿Cuánto ganaría? Madre mía. ¿Cuánto ganaría? Madre mía. O sea que... Y esto puede, estamos en el 2019, en el 21-22 puede estar al día. Eso es más que una inversión, ¿no? Porque... Eso te ríes tú de Zara, te ríes del Job y te ríes de la madre que parió a Panete. Claro, también en este solo mundo... hablo de viejo, no hablo de previejo. Eso te iba a decir, que esta aplicación no es solo al viejo ya del todo, ¿no? Sino a los que van llegando y dicen, yo puedo, voy a aplicarme este tema. Claro, porque... por eso yo te decía antes que no solo son las proteínas, depende del ADN,
En el ADN tiene el gen 24, el acúmulo del gen 24, que se llama el gen de la longevidad, que se da en una raza, en los armenios, que eso se estudió muy bien, porque los armenios de Armenia y los que huyeron con la... Los que dejaron vivos los turcos, ¿no? Exacto. Esos que huyeron porque a Norteamérica, a todos los que pudieron. En Norteamérica, esos armenios vivían igual y decían, pero si tienen unas dietas distintas, unas costumbres distintas, un horario distinto, una alimentación distinta. ¿No? Su origen. Totalmente. Y esto dura 110 años en Armenia y en Nueva York también. ¿Qué pasa? Y claro, vieron que había una... Y ya la alimentación que tenían en Armenia... No tenía en nada En Estados Unidos, exactamente. Nada. No. Bueno, pues... Perritos calientes. Eso es. ¿Cómo una misma raza, con dos tipos de alimentaciones distintas, ya que dicen que influye tanto la alimentación, duraba las dos la misma edad, uno en un lado y otro en otro? Muy bien. Y eso se descubrió por eso un acúmulo en el gen 24 que decían el gen de la longevidad. Es que este acúmulo del gen 24 probablemente influye en la DGCR8, en la proteína. Seguro. Antienvejecimiento. Esto es clave, vamos. Claro. Es clave. El otro son los telómeros, el acortamiento telomérico. Pero que todo eso es muy influyente, aunque no nos demos cuenta. Es y, hombre, si tú hablas de células madres mesoteliales, luego hablarías de células madres ectodérmicas y luego de células madres endodérmicas y arreglarías tubos digestivos, esto, lo otro. O sea que es muy, muy interesante. Es que además es básico en el sentido de que va al quid de la cuestión. Va al quid de la cuestión, la vejez. Pues sí, muy bien. Y esto es importantísimo. Si lo ayudan económicamente con laboratorio, pues estos tíos, que no, ya te digo, son dos tíos que tienen dinero de sobra. Eso no es su problema. Pero para una investigación seria, controlar a nivel hospitalario, poniendo la proteína y viendo los resultados, radiografías van, radiografías vienen, todo eso hay que hacerlo para demostrar que es efectivo. Y además tiene su tiempo también. Claro, pero no es lo mismo que tú hagas una serie de 10 que de 10.000. Pues sí. Es que en España eso, a 10.000 viejos, repartidos por la inseguridad social, inyectándole esta proteína en las rodillas, por ejemplo, y dejándolos nuevos, y en la columna lumbar, y mejorándole eso, la artrosis y lo otro, pues eso mejoraría extraordinariamente. Doctor, este trabajo que han hecho estos dos médicos, ¿puede de alguna manera aplicarlo cualquier país que no sea España? ¿Puede aplicarlo? Si hacen, ¿o tienen que pedir permiso a ellos? Si hacen esto, patente mundial, no. Uh-huh. La patente mundial dura 5 años o 6. Pues en esos 6 años se hartaría de ganar dinero España. Y ellos también, pero España. Esperemos que no. Y sobre todo, coño, un impulso para la ciencia. Pues sí, muy pero bien. Si a los que tienen contratados les pagan una miseria y encima si están estudiando con ratones los sábados y los domingos tienen que ir a echarles de comer y a limpiarlos. Pero tendrán buen sueldo, ¿no? ¿Qué coño? Ah, ¿no? Mira. O sea, que el sueldo es... Una ridícula. Oh. Eso, premio a la investigadora más joven de Andalucía y premio a la investigadora más joven de Castilla y León. O sea, que si es la más tonta, imagínate. Ojo, madre mía. Le dan 20 euros al mes y escupen. No, es muchas jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no? Sí. Aplican sus conocimientos y tal, porque no tienen otra salida en temas como puede ser cobrador del metro, como puede ser inclusive... O que se larga. O se larga. Yo tengo a mi hija Pipi que está pensando en irse a Japón. Bueno, pues está tenemos... en un laboratorio japonés de investigación. Pues claro, aunque está en Madrid, pero está pensando en aprender japonés y irse a Japón. Dice, ¿por qué? Porque allí me pagan. Siguen, yo recuerdo tiempo, no hace tanto tiempo, ¿no? Que muchos médicos emigran, se van. Claro, a Portugal, enfermeras a Portugal, así. Enfermeras a Gran Bretaña, así. A Noruega y a Suecia, así. Además, ¿no? Están muy reconocidos allí. Porque son buenos. Muy bien. Y yo hago un trabajo estupendo y me pagan una miseria y estoy todo el día puteado, iros a la mierda. Pues muy bien. Claro. Bueno, pues... Nos quedamos nada más que los tontos, por eso votan a quien vota.
Vamos a hablar de salud pública, doctor. Hay un tema, digo, iniciales, ITS, que es, ITS. ¿Quiere decir investigación? No. A ver. No, ITS, enfermedades de transmisión sexual. Ah. Infecciones de transmisión sexual. Infecciones. Bueno, es que ahora se llama ETS. Ya. Antes era infecciones y ahora se llama Que es enfermedades, ¿no? Enfermedades, infecciones, son enfermedades. Ya. El mismo perro con distinto collar. De transmisión sexual. Sí, en España se hablaba, en mi época, ITS. Infecciones de transmisión sexual. Para que estuviera claro que no era una enfermedad, después de haber muchas. Claro, porque una enfermedad puede salir sin... Hasta una gripe. Claro, claro. Pero una ITS entonces era una infección de transmisión sexual. Entonces, el 2019 todavía no se ha conseguido evitar este tema, doctor. ¿Qué puñetas se va a conseguir evitar si cada vez está peor? ¿Tú no te acuerdas que yo he hablado muchas veces de la promiscuidad? Sí. Que no es que no me gusta a mí acostarme con una señora, no digo que no, con una o si puedo con 50, si pudiera. El problema no es ese, el problema es que te vas al Puerto Banús, te acuestas con una y no sabes si hace 2 horas se ha acostado con otro. Y ese otro a lo mejor tiene un sidazo, pues te lo pega. ¿Por qué? Porque la gente, cuando yo me acuerdo, no hace años de eso, cuando salió la pastilla anti-baby, sí. Dijo mi padre, malas consecuencias va a traer. Pero papá, ¿por qué? Dice, porque va a haber promiscuidad y la promiscuidad da muchas enfermedades. Evita el embarazo, pero no puede evitar la infección. Esa infección, si la tuviera uno de los dos. Uno de los dos. Porque lo puede tener el varón o la hembra. O la hembra. Claro. Y el problema está ahí. Es que en los últimos años... Bueno, España ha sido de los países que más ha subido en enfermedades de transmisión sexual, en infecciones de transmisión sexual, España. Y tenemos en primer lugar las clamidias, en segundo tenemos la gonorrea y en tercero pues tenemos la sífilis. ¿Y el SIDA no lo mencionas? Sí, el SIDA sí, pero el SIDA, como es también por jeringuilla, por esto y por lo otro... Lo considera, o sea, que como el SIDA, aparte. Las puertas se abren no solo por la... Por la vía genital, por la sexual. También, claro, lo mismo que la enfermedad del beso, lo mismo... Dice, sí, que es un que besa a una persona y te mete un virus y se te pone en las papeles. Ya, porque entonces has mencionado la gonorrea, ¿no? Sí, las purgaciones que todo el mundo conoce como purgaciones. La clamidia y la sífilis. Y la sífilis también tiene consecuencias nefastas, incluso en la descendencia, ¿eh? Cuidado, sí. O sea que... Sí, se transmite al feto. Una persona con sífilis está expuesto a que su descendencia lo tenga. La transmite al feto. Pero eso se puede... La sífilis terciaria. Pero se puede atender, se puede curar, ¿no? Digo, relativamente, pero si ya sales con el defecto, mala cura tiene. Eso que se asienta y no hay que... Primero, como no son enfermedades que te den unos síntomas tremendos... Eso te iba a decir. ¿Puede haber personas que tengan sífilis y no, y no lo, lo sepan? Sí. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Bueno, la sífilis tiene muchísimos síntomas, es que ataca todo el organismo. El problema es que sea de baja intensidad y tú la estás transmitiendo. Y a una persona que esté inmunodeprimida, pues le siente como un tiro. Yeah. ¿Me explico? O sea... Hay que tener en cuenta la infección, la virulencia de la infección y la respuesta del contrario. Si tiene una buena inmunidad, la infección apenas se nota. Si la tiene baja, como a todos los que trasplantan y todo, que tienes que hablarles con mascarilla y todo. Ya, ¿por ya, qué? Ya. No por gusto, porque cualquier germen que les llegue es capaz de matarlo. Por eso están súper protegidos. Porque cuando tú haces un trasplante... Trata de bajarle la inmunidad para que no reaccione contra el hígado trasplantado o el corazón trasplantado. Y eso, al bajarle la inmunidad, le propicia la infección extraordinariamente. Y doctor, siempre se ha dicho en campaña, etcétera, que usar preservativo evita el tema del SIDA. ¿Sirve también para sí, estos claro, tres para temas? Todo esto.
Pero o sea, hay algunos que... Que algunos presumen de valiente, ¿no? Y sí, dicen, sí. No, que la gente, como no se muere de sífilis, como no se muere de sida, como no, ha abierto la mano. Y no. No se mueren ahora, pero antes el sida era... Era tremendo. Uf. Pero, claro, un síndrome de inmunodeficiencia de inmunidad adquirido. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque el virus del sida te baja las defensas. Y entonces estás expuesto a todo. O sea, eres el primero en coger gripe, eres el primero en coger resfriado, todo. Claro, porque tu defensa es sana. La tienes por los suelos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Que ya no es el sida en sí solo. En sí, ¿no? Sino las infecciones que provoca. Lo mismo que las clamidias. Esa es lo primero que tiene, como un eczema, picores en los genitales y tal. Claro, esa acude la mujer al ginecólogo y el tío al dermatólogo. Y esa es fácil de tratar, pero el SIDA a lo mejor no se da cuenta hasta que no está medio muriendo. O está fatal. Y entonces ya le hacen un análisis descartando todo y ven que tiene un SIDA. O si es un individuo promiscuo, lo primero que le hacen es un SIDA. Si tiene pus por el, echa pus por el pito y tal, pues una gonorrea. Luego hay otras infecciones que son de tipo vaginal que se le pegan a los hombres y que las transmiten los hombres a otra vagina. Cándida, por ejemplo, que es un hongo, la candidiasis, se transmite. Bueno, hay que tener en cuenta que la que tenga picores, porque eso la padecen las mujeres. Las mujeres, ¿no? La que tenga picores. Pero la pueden transmitir, claro, a los al hombre. Y el hombre transmitirla. Y el hombre, a su vez, a otra mujer. Otra mujer. La cándida, pues es un hongo. Sí es una enfermedad, pero la cándida existe en muchos sitios, no solo de transmisión sexual, pero cuando está en los reproductores femeninos, pues te la pega a ti y tú se la pegas a otra. Entonces hay que hervir la braga, en fin, una serie, aparte del tratamiento. Y sabes que los antibióticos para la cándida no sirven para nada. No sirven. ¿No? Porque es un hongo. Claro, el tema de... Si esto es como los antibióticos, dice, para los virus no valen para nada. O sea, que descartado, ¿no? El tema de antibiótico para virus... Para virus, cero. Cualquier virus, ¿no? Para cualquier virus. Si no se curaba la hepatitis C, claro, se curaría el SIDA, que es otro virus. Con antibiótico, ¿por qué no se cura? Porque no les hace nada. Claro. Lo único que la medicina trata de reforzar las defensas del individuo con antibióticos cuando tiene, por ejemplo, un SIDA. Dice, si no le doy antibióticos, cualquier resfriadillo, cualquier cosa se lo lleva. Lo coge. Pero que no es el procedimiento. Y por ejemplo, la vacuna, una persona que tenga el tema del SIDA, ¿no? Se aplica la vacuna antigripe. ¿Le sirve de algo, doctor? Vete a saber. No. Yo soy muy escéptico de las vacunas en un sentido. Vamos a ver, yo lo he dicho. Ya tenemos la música, sí, de la academia de al lado. Sí. Ya están, pues yo lo he interrumpiendo dicho nuestro trabajo. Bueno, pero bueno. Yo lo he dicho aquí en alguna ocasión. El problema de las vacunas es que, Pepe, tú te pones una vacuna para la gripe este invierno y esa vacuna está fabricada con los virus del invierno pasado. Que puede que haya, de los 10 virus más fundamentales de esa gripe, puede que haya 4 que te sirvan para esta nueva gripe, pero los otros están mutados, porque la gran cabronada de los virus que mutan con mucha facilidad. Entonces, un virus del año pasado no te vale para este año la vacuna. Amigo. O te vale para muy poco. Que cada año te tiene que poner la vacuna. Claro, pero que no es sumamente efectiva, porque está hecha con los virus del año anterior, con las cepas de los virus. ¿Y si han cambiado las cepas? Yeah. Ah, amigo. Ah. Acuérdate la famosa gripe española que palmaban como piojo. Bueno, eso hay un reconocimiento mundial, ¿eh? Inclusive películas que tienen, sí, que sí hablan del tema, dice, sí, la fiebre española, que no es española, ¿no? No, venía de Filipinas. Yeah. Era un barco que atracó en Filipinas y que comerciaba entre Filipinas y San Francisco. San Francisco. Claro, y la gripe española, porque entonces Filipinas era española.
Pero fue un gripe, un H2... Eso cayeron mucha gente, ¿no? ¡Bruh! Pero vamos, como chinche. Oh, bueno. Descubrieron, por cierto, el tipo de virus que era, porque encontraron a un enterrado muerto por gripe española en Alaska. Y claro, como estaba congelado, sabían que había muerto de gripe española. Los científicos americanos sacaron al congelado y estudiaron a ver qué tipo de virus era. Y por esa razón sacan la vacuna, ¿no? No, sacaron qué virus había ocasionado la mortandad. Muy bien. Pero bueno, pues ya hemos hablado del tema de enfermedad transexual. Bueno, y hay que decir una cosa, ¿eh? En España se diagnostican 3.400 casos de SIDA anuales. Ojo, 3.400. Sí, señor. Y esto necesita una medicación especial, ¿no? Claro, y de esos 3.400, el 30% son gente de menos de 30 años. O sea, la promiscuidad. O sea, los jóvenes se ven también metidos en este tema. Claro, por eso yo hablaba de la promiscuidad. Ya. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito del tema de hiperplasia benigna de próstata. Pues claro. El tema de la próstata a los hombres está saliendo muchísimo. Las mujeres tienen una gran ventaja, no tienen próstata. Ya lo sé. Pero bueno, tienen mama. Y el cáncer de mama también es otro peligro. Claro, los hombres tenemos el tema próstata y las y mujeres ella es el la mama. De mama. Y bueno, explícanos. Bueno, el adenoma de próstata es una degeneración de la próstata. Se inflama, se agranda. Pero eso se agranda por motivos naturales. Porque a partir de los 40 empieza. Con 50 ya hay bastantes más con la próstata, con síntomas urinarios, con pérdida de goteo, con necesidades urgentes de ir a orinar, etcétera, etcétera, y dolor cuando orina. Pero con 90 años o con 80 años, el 90% tiene adenoma de próstata, no cáncer. Estoy hablando de adenoma, inflamación de la próstata, inflamación benigna. ¿Y eso porque la próstata es una glándula. ¿Eso se puede resolver? Hombre, yo siempre he dicho... O mejorar. Yo siempre he dicho, yo no sé si la gente, mis compañeros están de acuerdo conmigo o no, que si a partir de los 40 años es porque empieza a bajar la testosterona en los hombres, que es la hormona nuestra. Entonces, la testosterona al bajar crea un efecto rebote que es el adenoma de próstata. Luego se podría combatir con testosterona, por ejemplo, pienso. Y luego el adenoma, pues es una cuestión de la edad, como las canas. Dice, mire usted, ¿cómo lucha usted contra las canas? Dice, no puedo. Podré luchar contra la caída del pelo, pero las canas no. Porque es un envejecimiento del folículo piloso, punto, que va con la edad. El adenoma va con la edad. Yes. Claro, el adenoma yo pienso que es por pérdida de testosterona. Hay un catedrático inglés que recomienda ponerse testosterona, vamos, hasta debajo de las pestañas. Yo tampoco tanto, pero que las dosis de testosterona son grandísimas para evitar precisamente el adenoma de próstata. Y lo puedes tratar, evidentemente, pero hay que saber que existe... que existe el adenoma. Entonces, cuando tú empiezas a tener en los hombres síntomas misionales de ganas de ir al bate urgente, de que luego cuando escurres el pito te sigue goteando, de muchas veces ir por la noche a hacer pis, todo eso es adenoma de próstata en principio, y si duele más, y si sangra ni te cuenta. Entonces, si sangra, yo recomiendo desde luego una exploración, no vaya a haber un cáncer de próstata, que eso ya es más serio. Sí. El adenoma es una cosa que te viene con la edad, pero viene. Lo mismo que las canas, lo mismo que la artrosis. La artrosis ya sabemos esta proteína que por lo menos que nos salve de la artrosis. Por pero Dios. La hiperplasia no puede, o por lo menos detener, ¿no? Claro. Yo no digo... curar, porque cuando se van perdiendo con la edad facultades como esta, pues
se van reduciendo, ¿no? Pero por lo menos mantener. Hombre, ahora hay técnicas que mejoran mucho, que es la hidroablación y el otro es el láser de ciber, el cibertulio 200 vatios. Eso te, lo trata, que antes había que abrir. Yo en mi época de hace 50 años era abrir. Abrir. Es que no había otra manera. Eso ya no, ¿no? Eso ya no. No había otra manera. Entonces, tú diagnosticas ahora un adenoma de próstata y lo puedes tratar con láser cibertulio, que apenas sangran, que se recuperan al otro día, que no tienen defectos misionales, todo eso. Abierto te podías cargar un esfínter y entonces era peor el remedio que la enfermedad. ¿Eh? Luego ten en cuenta que antes la única diferencia era el tacto rectal. Si tú tocabas una próstata grande con zonas duras, generalmente era un cáncer de próstata. Y si la notabas dura, pero sin zonas específicas duras, pensabas que era un adenoma, pero casi siempre decías, más vale abrirlo y quitársela, no vaya a tener un cáncer. Porque no estaba el PSA ni todo lo... Claro. Claro, es que varía. Lo hemos comentado muchas veces. El procedimiento de la enfermedad en general no es igual en el 2019 que hace 10 años, tampoco sí, tiene tampoco que ir muy tanto, lejos, ¿no? Pero bueno, hoy día con las resonancias 3D, con el PET, con los láseres, con todo eso mejora extraordinariamente. Antes un anestesista para hacer un plesobraquial pues pinchaba a voleo pensando por dónde pasaban los nervios y te dormía la mano. Ahora coges un ecógrafo y sabes si estás pinchando dónde están los nervios. Claro. Y te da mucha más seguridad. Esperemos que el ayuntamiento solucione de una vez el problema que tenemos. No sé si lo perciben. El ruido que hemos ido de buenas maneras y no hay forma. Bueno, ya está en manos del ayuntamiento para solucionar este tema. Pero en fin. Por último, doctor, mucho se habla de la difusión eréctil. ¿No? Sí. Pues parece ser que hay un producto, Litocan. ¿No? Sí, el Litocan. Que, bueno, que de alguna manera puede ayudar a la difusión eréctil, ¿no? Claro. ¿Voy bien? O sea, la disfunción eréctil es falta de sangre en los cuerpos cavernosos. ¿Cuándo aparece la disfunción eréctil? Con la vejez. También. Claro. Hoy vamos de viejo. Vamos de viejo. Pero es lo mismo que si tienes una lavadora 10 años. Si tú le miras las tuberías, están la mitad medio obstruida. Ya, y es verdad. Pues eso le pasa a nuestros cuerpos cavernosos, que no le llega la sangre con potencia y no se pone dura. Por eso se llama disfunción eréctil. Tienes ganas de erección, pero aquello no se pone duro ni harto whisky. Entonces, con el Litocaf, pues logra... Esto no tiene nada que ver con las pastillas estas famosas. No, el Viagra y todo eso. Viagra y eso, no. No, sí, el Viagra y el sildenafilo y todo esto es lo mismo. Es aumentar la vascularización. Lo que pasa es que el Viagra te lo puedes tomar y te puede dar un infarto en lo harto de la señora y quedarte tieso. Y con esto no te quedas tieso. Ah, bien. Sí, el Litocan es... O sea, el Litocan no encierra el peligro que supuestamente puede acarrear la Viagra. El Litocan son ondas de choque de baja intensidad que tú le das a los cuerpos cavernosos y reabre las vías para que les llegue bien la sangre. Eso es así. Hablando en plata, la problemática es porque la sangre no llega al pene. No llega al pene. Así de claro. Claro, el pene... O llega... No, el pene hace erección cuando se llena de sangre. Claro. Es lo mismo que si tú tienes un globo. Pues el globo, si no tiene aire, pues estará aquí hecho una piltrafa. Si le mete aire, se pone tieso. Pues eso sí, es igual. Igual. Exactamente igual. Claro, y estos productos... Claro, eso y mantener la erección. Para eso tienes que tener una buena circulación en los cuerpos cavernosos. Si no la tienes, pues claro, ya. Ni se pone erecta ni se mantiene. Claro, o sea, sí, que los contactos por donde va la sangre tienen que estar en condiciones, ¿no? Claro, los tubos porque llegan a la sangre limpios y en condiciones. Lo otro, por ejemplo, la Viagra y todo eso, lo que hacen es que llegue la sangre con fuerza ahí.
pero por vasodilatación, no de forma natural, digamos, sino inyectado. Eso te iba a decir, doctor, que no llega de una manera normal y tal, no llega forzado, por, ¿no? Claro, y por eso fuerza también el corazón, y si tiene algún defecto en el corazón puede palmarla en lo alto de la señora o debajo de la señora, ya no sé, depende de la postura. Hay que tener cuidado por eso. Hay otros procedimientos más suaves, pero que sí. Muy bien. Y estamos hablando de un producto que se llama Litocan, ¿no? Litocaz. Eso es ondas de choque. Muy bien. De baja intensidad, porque si no te la parte. Si es de alta intensidad, te la parte. Estamos hablando de temas que son de uso de la vida, sí, ¿no? de cada cual, ¿no? Temas normales. Y porque hay muchos varones preocupados, no van a estar preocupados. Pues sí. Pues si tiene una disfunción eréctil, ya ves tú. Pues sí. No, y además hay mucha frustración con esto. Claro, y mala leche, y se ponen tremendos porque no funcionan. Y, claro, es que es una afectación psicológica, pues quieras sí. que no. Además, de verdad. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado en este programa. Ah, pues muy bien, cuando usted quiera. Como siempre, con todo el cariño del mundo, le llevamos una serie de artículos, de temas, y el doctor pues lo va desarrollando y le dedicamos, claro. Siempre decimos, ¿no? Yo cuando esté la proteína al uso, soy el primero en avisarla. No está hablando ahora del DGCR8. No. Sí, esa proteína. Esa proteína. Eso estará en uso en un año. Un año, año y medio, si tienen dinero para financiar todos los estudios, porque claro, tú no puedes presentar una medicación y decir esto es fenomenal sin estudio ninguno. Claro, porque ahí tienen que haber. Además ha habido muchos fracasos con las medicaciones y ahora están la mitad de los laboratorios con demandas judiciales del copón. Claro, porque ponen un producto sin tener el reconocimiento suficiente de los pros y los contras, o productos que a la larga dan problemas. Y en el periodo de investigación no lo han detectado, ¿no? Claro, porque se necesitan años a lo mejor. Por eso muchas veces la multa esa grandísima, astronómica, que sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, sí. De productos farmacéuticos son enormes. Vamos. Claro, y como además es que el juzgador es también el juez, porque los países tienen sus normas, ¿no? Sus normas, y entonces tienen su comité para decir si se puede o no, pero el comité muchas veces o está comprado por las multinacionales o están empleados muchos del comité en multinacionales farmacéuticas. Por eso algún que otro producto farmacéutico en unos países son factibles y en otros están prohibidos, ¿no? Claro. Porque, claro, ahora mismo tienen en Francia un carajal, que ya lo explicaré el próximo día. Era un producto que era antidiabético y se vio que servía también para quitar grasa. Bueno, en Bélgica se prohibió, por ejemplo, en el 78. En Francia hasta 2003 no se prohibió. Lo han tomado más de 5 millones de personas y produce cáncer. Madre mía. Ahora, ¿cuáles de esos que han muerto de cáncer eran por el producto o de forma natural que le hubiera entrado un cáncer? Y ahora está claro, el dueño del laboratorio ya se ha muerto porque tenía 94 años, ese palmo. A ese no lo juzga, sí. Pero ¿y al resto? Pues sí. ¿Y qué tipo de indemnización? Porque estamos hablando de, o sea, Bélgica lo anuló, lo prohíbe en el 78. Y Francia en el 2003. Sí. Muchos años por medio. Pues en ese tiempo han podido morir, pues, y sospechan, vamos, la estadística que más de 1.100 personas han muerto, no por cáncer, no era un producto cancerígeno, era un producto que creaba problemas de válvulas cardíacas y de embolia de arteria pulmonar, y palmaban como conejos al que le daba. Madre mía. Dice, se ha muerto de una embolia, nadie pensaba que estaba tomando algo para adelgazar. ¿No? Era un producto que salió como antidiabético y luego se aplicó de uso para adelgazar.
Muy bien. Era un adelgazante y todos los gordos pues tomaban eso. Dice, estaba muy gordo, pesaba mucho, dice, le ha dado una embolia pulmonar, por lo lógico, harto grasa. Y no, era de lo que tomaba. Esa pastilla ayuda a morir. A palmar. Claro. Y es que el juicio todavía está en ejecución. Claro, esos juicios además son muy largos. Porque sí, claro, pero. Necesitan una serie de pruebas. Pruebas, claro. Pero un país lo prohíbe no es por gusto. No, no. Dos no. Luego, y fueron sumándose países. Muy bien. Pero. Bueno, pues doctor, nos veremos Dios mediante el miércoles próximo. DM. ¿Eh? Dios mediante. ¿No? Dios mediante. Como siempre, gracias y lo dicho, hasta el miércoles próximo. Si Dios quiere. A que usted, si ese no quiere, no nos vemos aquí ninguno, Pepe. Además, de verdad. A ustedes también las gracias por seguirnos. Buenas tardes y hasta la próxima. Bye.